Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de diseño de niveles. Estamos con este nivel que estamos haciendo entero en directo para el canal, bueno, en directo, en vivo, tampoco es en vivo. Quiero decir que estéis viendo todo el proceso de creación, que no me estoy saltando demasiadas cosas. Una de las cosas que se me había ocurrido hacer es, para abrir esto necesito el casco, que podría ser el de este bicho perfectamente, ¿no? ¡Casco! Y ya lo abres. Pero además puede servir para otras cosas el casco. No tenemos por qué tener un elemento, un reto, es decir, o una cosa que se pueda abrir, sino que podemos abrir con el mismo varias. Y una de las cosas que nos sirven los cascos es para esquivar a los chomps. Entonces quiero poner aquí unos chomps, pero casi no tengo sitio. Entonces vamos a tener que mover un poquito las cosas, pero para hacernos una idea, quiero poner aquí unos chomps. Tampoco hace falta liarse a poner chomps, ¿eh? Con dos ya vale, lo único es que haya un pelín más de sitio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues subir esto. ¿Qué demonio vamos a hacer si no? Con el de selección múltiple, por ejemplo, podemos, mira, a ver, mezclar, bueno, deja de poner cosas. Selección múltiple, tú fuera. ¿Cómo me cargo una cosa? Basura, ¿no? Una goma de borrar. Perfecto. Y ahora, quita goma de borrar. Y ahora, por ejemplo, tampoco tanto, ¿eh? Tengo que poder llegar con la cabeza y saltar. Bueno, tampoco pasa nada porque puedo coger de esto y hacer aquí, si me deja esto, un pelín de altura, por ejemplo. Y estos chismes, tampoco quiero mucha más altura, ¿eh? Porque luego no me da. Por ejemplo. Vale. Y lo que pasa es que ahí no voy a llegar, yo creo. Entonces vamos a hacer aquí un pelín así. Ahí llegaré. Bueno, lo voy a poner un pelín más abajo. Perfecto. Vamos a hacer la prueba. Yo aquí llego con el casco. Entonces si vengo con el casco, ¡pum! Se muere. Y simplemente tenemos que esperar a que nos caiga encima. Pues pasamos por ahí. Perfecto. Y si aquí podemos llegar hasta arriba, igual que hacíamos antes. Bueno, hay que hacer la misma prueba un segundo. No, es que no se hace aquí, se hace aquí. Vamos a hacer la misma prueba, pero siendo grande. Incluso siendo mapache, que para las alturas es lo mismo que ser grande, rompes bloques igual y tal. Vale, entonces cojo esto, me lo pongo en la cabeza. Vale, aquí puedo pasar igual, eso se muere. Perfecto. Ahora puedo intentar otra cosa, que es decir, yo aquí normalmente esa hoja no estará, entonces no me la voy a coger. Lo que voy a hacer es llegar como con Z, ¿no? Con Z lo que tengo es una hostia. Y podría realmente pasar, pero como luego está lo otro, pues no pasa nada. Es decir, esto que he hecho, que es pasar, lo que no sé es si puedo pasar sin que me hieran. Es una cosa que quiero probar, a ver. Vamos a imaginar que quiero. Vamos a ver, a ti te mando para allá. Y ahora yo cojo carrerilla y voy a tope, a tope, a tope. ¡Vamos! Nah, imposible. Imposible. Bueno, pues necesitamos un casco. Es doble trampa aquí, casco y esto. Así vamos. Vamos dando detalles. Vamos a... Aquí la gente lo mismo al principio dice, oh, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo intentan pasarlo así como he hecho yo? Diciendo, bueno, me da un toque, pero puedo seguir. Pero claro, aquí ya tienes por narices que no puedes seguir. Pero bueno, son pequeñitas cosas. ¿Qué más tenemos? Tenemos que aclararnos con lo del otro lado. Uy, Mario, no hagas eso. Ahora. Tenemos que aclararnos con lo que ponemos a este lado. Esto de los tubos está interesante. Estoy pensando cómo usarlo para en otro sitio. Pero no va a ser esto. Vale, teníamos aquí un problema. Y el problema era que estas torres de cosas no había Dios. Uy, me he pasado. Vale, no había Dios que las quitase. No me he explicado como el culo. Lo que quiero decir es que corríamos el peligro de que nos quedásemos encerrados. Porque si llegásemos aquí con una P, con poco tiempo o lo que sea, por alguna razón, no llegásemos a tiempo para que nos cayera la hoja y nos transformáramos en mapache, ya no tendríamos la P para volver por la puerta P. Y estos bloques que no podríamos romper con la cola de mapache nos impedirían salir. Pero siempre podemos poner un segundito. Algo que con el mapache se pueda romper como eso, pero que haya otra solución alternativa para poder que además aquí haya un saltito y tal, y es poner aquí unas tortugas. Entonces ponemos aquí unas tortugas y por aquí, para que no sea tan aburrido,
Después podemos poner unas montañitas de Goombas de cuatro alturas para que si no hemos conseguido... Estos con el mapache son bastante fáciles de matar, pero para que si no tenemos el mapache, pues tampoco sea. Entonces vamos a hacer las dos pruebas. Una, sí que nos cae aquí el mapache. ¡Oh! Somos mapache. Vale. Entonces, aquí ya no hay más problema, porque te lías aquí a colazos y a tomar por culo las torres y te subes por aquí arriba y te cargas todo esto y te escapas de aquí. Hasta ahí perfecto. Vale, ahora vamos a hacer la prueba sin ser mapache. Entonces, sin ser mapache. No, sin serlo. Tengo que esquivar aquí hasta que se me acabe la P. Imaginemos que por lo que sea no han caído más hojas ahí o algún tema. ¡Oh! Eso se cae y viene aquí. Bueno, aún así creo que podría sobrevivir. Y siendo pequeño, que normalmente aquí llegaremos en grande y con algo, con seguramente con el calcetín también y tal. Pero en el peor de los casos, imaginemos que nos han matado lo que sea y que somos pequeños. Aún así yo creo que podríamos sobrevivir y escaparnos de aquí. ¿Vale? Perfecto. Y podríamos salir para volver aquí, volver a coger otra P de la manera que sea y ya cogerlo. Vale. No está mal, no está mal. Estamos empezando a tener aquella parte de arriba más o menos definida y entretenida con enemigos, con cosas. Esta P de aquí sobraría porque la P la tenemos que coger abajo. Y una de estas puertas P la tenemos que llevar hacia el nuevo sitio. Pero aquí necesitamos el avance hacia ese nuevo sitio, cómo va a ser. Entonces, hay una cosa muy interesante, que son nubes. Entonces, si pudiéramos abrir de alguna manera... claro, aquí lo que estaba intentando es que saliera una de estas. No, quita. Lo que puedo intentar es liberar de alguna manera... vamos a ver. Estoy pensando cómo hacerlo. Y además luego, un segundo, porque aquí tengo otra cosa. Vale, pero tengo un muro que no podría atravesar con la nube. Perfecto. Estoy pensando qué hacer aquí. ¿Aquí qué hay? Un muelle, no quiero un muelle. Lo que quiero que salga aquí es una bombita. Una bombita, si es posible, encendida. ¿Vale? Bombita encendida. ¿Y qué es lo que vamos a tener alrededor? De esto que se puede romper. Esto se puede romper, ¿verdad? No, estas se pueden romper. Ahí sale la bomba y me va a romper esto. ¿Por qué quiero que me rompa esto? Un segundo, estoy pensando. Bueno, qué tonterías hago. No, necesito... A ver, un segundito, ¿eh? Una de estas que suelte de esto. Pero... Claro, esto a lo mejor así. Ahora el tema es... ¿Se romperá? Ahí no sale nube, ¿verdad? ¿Ahora? No, porque esa se queda, queda descartada. Necesitamos... Eso así. Es una composición un poco rara, luego lo hago más bonita o lo que sea. Pero bueno, ahí sigue sin salir nube. Ahora, una vez que haya descojonado eso, sí que sale nube. Y entonces con nuestra nube, durará poco tiempo lo que sea, pero nos da tiempo de sobra llegar aquí a una plataforma o lo que hay aquí con unas P's, ¿no? Entonces creo que eso es lo que vamos a hacer. Vale, entonces esto hay que colocarlo un pelín mejor. De hecho, joder, no tengo por qué ser tan parco en tierra, ¿eh? Puedo poner un poquito más aquí para que esto sea un poquitito más decentito, decentillo, algo así. Vale, y aquí esto. Y esa tortuga sola no me sirve, porque si fallase por lo que sea el tiro me quedo encerrado. A lo mejor... Tengo que hacer una prueba, porque aquí yo en teoría llego con calcetín. Vamos a hacer la prueba de si llego con calcetín. Quiero hacer la prueba de si llego con calcetín. ¿Qué pasa con estos bichos? Que además tendré uno de esos bichos a la cabeza seguramente.
No te caigas, joder, que hace la prueba contigo. Ven tú más para acá, coño. A ver. Vale. Te puedo pisar con esto y te mato. No te quiero matar, te quiero usar como concha para tirarte. Es que eso es una cosa que tenemos que tener cuidado. Es que lo mismo, a las tortugas también nos las cargamos con esto. Seguramente. Entonces no podemos usar una tortuga para hacer eso porque nos la cargaríamos. Entonces necesito otra forma de activar lo de la bomba. ¿Qué otra forma podríamos hacerlo? Ah, pensemos. Si pongo aquí bombas directamente. O sea que en lugar de... Vale, estoy pensando. En lugar de poner ahí una bomba que se activa sola y tal, lo que pongo aquí es un montón de... Un montón así de esto. Y lo que pongo es aquí, justo al otro lado, una tubería. Bueno, una más adentro, por favor, que no me gusta dejarlas justo al borde. Que tire bombas encendidas. Bombas, bombas, ¿por qué encendidas? No, normales, ya las encenderé yo. Vale, y quitamos esto y esto y esto. No, eso no, solo la tortuga. Vale, porque aquí vamos a llegar en teoría con calcetín. Entonces vamos a hacer la prueba. No, con calcetín también nos la cargamos. Cago en la leche, no hay manera de... Tengo que perder el calcetín, ¿no? Si no, no hay manera. Claro, es que una vez que pierdes el calcetín, sí que haces ahí más o menos tu apaño. O ni eso, a lo mejor no llegas. Ahí no, sigue siendo muy alto. A ver, ahora ahí se ha quedado más cerquita. Tampoco. Pues no me está molando nada esto. A ver, es de ahí. Sí, ahí he conseguido una, pero tiene telita este tema. El problema es que tendría un problema muy gordo, que es el del orden de las cosas. Porque claro, si resulta que dependiendo de en qué orden coja los ítems me deja casi inútiles otras propuestas del juego, pues muy mal. Y esto no funciona. Vamos a ir echando para atrás. La idea esta de las bombas no me ha funcionado. Se reconoce y ya está, volvemos. Venga, acaba. Vale. Ahí tenemos nuestro sistema en el cual hay que darle una hostia a eso. ¿Con qué cosas se pueden dar hostias? Vamos a pensar. ¿Con un POU? Pensemos. ¿Un POU? ¿Un POU cerca de aquello? Yo, aunque tenga un... Ah, cuando voy en el calcetín tampoco puedo coger objetos con las manos. Pues qué bien. Lo de llevar calcetín me está encantando. Pues lo mismo, hay que sacrificar el calcetín. Lo siento, pero a lo mejor es que con calcetín no se puede. Y como puedes salirte del calcetín de una forma fácil, vamos a intentar esto sin enemigos. ¿Vale? Como estábamos haciendo hasta ahora. Vale, tú a tomar por culo, tú a tomar por culo. Y mira, tú me has dado, no sé cómo, pero no quiero eso. Quiero mirar esto. No, a la interrogación no le afecta eso. Bueno, a lo mejor tiene cierto sentido, ¿no? Decir, aunque tú vayas súper poderoso con un calcetín, a veces hay que salirse del calcetín. Lo podemos hacer tan sencillo como poner aquí una tubería de tortugas. Poner aquí una tubería. Tortuguitas. Entonces yo aquí me las estaría cargando, pero siempre me puedo dejar el calcetín por ahí y ya liarme pues a lo que hay que liarse aquí, que es a eso, y esperar. Eso revienta. ¿Me puedo subir con un calcetín a la nube? Sí. No, qué super calcetinaco. Vale. Pues creo que esta va a ser la gracia. Y entonces por aquí arriba tenemos que construir. Vamos a ver. ¿Qué cosas tenemos? Si te remuevo, ¿qué hay? Eso. Y si te remuevo más. ¡Oh! ¿Cómo mola eso? No, voy a coger la tercera, que creo que no la he usado nunca. Vale, entonces. Vale. Esta especie de cortafríos y tal. De cosa rara.
Aquí lo que vamos a tener. Pero claro, tengo. Me puedo todavía poner una. Sí, no, ya sé lo que voy a poner. Pero no se tiene que poder llegar de un salto, si no, no tendría sentido. Vamos a poner aquí. Esto tiene su gracia, ahora os explico por qué. Porque aquí voy a meter una planta. Entonces yo podría llegar arriba con la nube, no sé si va a dar tiempo, pero además tengo que llevar en brazos, que tengo que ir sin el calcetín, por cierto, porque si no, no lo puedo llevar en brazos, otro sitio en el que tengo que sacrificar el calcetín. Entonces aquí vamos a poner una tubería. Uy, qué fea quedan aquí las tuberías. Mira, la voy a poner aquí. Así, desde abajo. Esta tubería va a ser una tubería de pez. Ahí pongo ese que se va a ver perfectamente y aquí arriba, que tendrás tu tentación, pues tendremos esta otra plataforma. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? La puerta P. ¿Vale? Puerta P, para allá. Vale. Por ejemplo. Vale. Vamos a probar desde aquí. Por cierto, esta tortuga de aquí sobra. Y este calcetín lo voy a coger. O sea, está aquí de prueba, pero me hace falta para hacer la prueba. ¿Vale? Yo he llegado aquí. También habré llegado siendo grande y con casco y alguna cosita más. Ah, si me los cargo, nada, pues me tengo que salir. Ahí provoco la bomba. Esperamos que la bomba explote. Y entonces ahora me dan una nube. Ay, que se me va. Ahora. Ese bloquecito de ahí que se queda me puede fastidiar un poco. Entonces yo puedo decir, no, pero yo quiero estar aquí arriba, lo que sea, da igual. Mientras que cuando se te acabe la nube, estés por aquí arriba, vale, dices, no, vale. Siempre te puedes tirar abajo, que lo habrás visto, espero. Entonces, aquí dices, oh, una de estas, que tampoco la puedo escalar con el calcetín. Y dices, bueno, pues. Y entonces puedes intentar o llegar. Bueno, llegar se llega. Y aquí ya, una vez que coges esto, dices, hostia, el objeto que me hacía falta para pasarme toda la puta pantalla ya era ahora. Y ahora lo único que hay que hacer es volver. Bueno, ese cacharro no estará ahí cuando te bajes. Y seguramente aquí llegues sin calcetín. Entonces tienes que coger, robarle el calcetín a uno de estos. Espero que te acuerdes, si no, ya te tocará volver para abajo. Porque hay que pasar las plantas que hay a este lado. Entonces aquí, mierda. Bueno, me han quitado el calcetín, pero no pasa nada porque ese no va a estar ahí. Y aquí, bueno, ese tampoco va a estar, son de nuestras pruebas. Y entonces aquí ya llegarías a esta tubería que no me gusta nada como está puesta, que ya la arreglaremos. Y toco, 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 toco. Para acá, para llegar a esta salida, que no me acaba de gustar mucho como está hecho. Aquí ya podríamos llegar a la pantalla del final, que por cierto yo no sé si hay algún muro o algo que me evite, que aquí lo tendría que haber algún muro o algo, porque si no yo podría venir volando desde el principio. Pero bueno, de eso nos encargaremos hacia el final, de ese tipo de lógica final, de que no me cojan atajos, porque todavía nos queda bastantes cosas por decidir. Entre otras, este mundillo de aquí. Esto hay que acabar de resolverlo. Esto no está bien resuelto del todo. Porque hay que llegar con una P y tal. Es mucha tontería todo esto. Pero bueno, está. Bueno, antes de que se me olvide. Vamos a ver. Métete aquí. Uy. Qué bonitos son esos paneles. Tengo que poner alguno. Una duda que tengo, bueno, es que resulta que si tú vas siguiendo la línea de monedas, te chocas aquí y cuando quieres bajar no llegas. Entonces, vamos a poner esto un pelín más abajo para que si te chocas y si vas bajando para abajo, plom, 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 sigas llegando. Y ahí se llega, ¿no? Para subir. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Qué más podríamos hacer? Hemos dejado ya arregladas bastantes cosas. Creo que hay que darle una vueltecita a esta parte, luego ya decorar un poquito y tal, pero no van tan mal. ¿Qué cosa estaba pensando yo en hacer? Que necesitaba. Déjame pensar.
Que he dicho, lo mismo luego lo pongo. Esto que me haga falta. Pues no me acuerdo. Pero este de aquí lo quiero arreglar. Quiero hacer un pelín más pequeño este salto, que creo que es un poco exagerado tener que poner aquí tantos muelles y encima que el salto esté ajustado. Este muro de aquí arriba, ya lo de tener que venir además con una P de vete a saber dónde y tal, es un poquito exagerado para mi gusto. Y no sé si no. Me tengo que pensar un par de cosas, pero yo creo que eso ya va a ser para el próximo capítulo. Que por hoy, oye, hemos añadido esto, hemos arreglado bastante bien la otra parte de la cueva. Vamos a arreglar algún puzzlecillo más. Lo mismo el próximo día, no sé si acabaremos de arreglar todos los puzzles. Luego algún día ya de darle los últimos retoques, poner monedas tal y hacernos el recorrido, pasárnoslo nosotros entero en el intento de publicarlo. Yo creo que en dos capítulos más lo podemos tener publicado si nos esforzamos un poquito. Seguimos con este nivel en Mind the Game. Espero que os estén gustando estos niveles de diseño. Pero bueno, siempre hay niveles de toda clase en Mario Maker. Nos vemos. ¡Hasta pronto! Uy, qué mierda de seta he metido, ¿eso qué es? ¡Ay, va Dios! Que soy el Mario cocainómano o algo, se ha quedado los huesos. ¡Ay, qué! Perdón. ¡Me has matado! ¡Me quieres quitar el sombrero! ¡Ay, sí, a ver! ¡Oh!